Esto se puede resolver de dos maneras, ¿sí? Ustedes ya hicieron muchos ejercicios de este tipo de parábola que pasan por tres puntos, por dos puntos y uno es el vértice, etcétera, etcétera. Acá tratamos de generalizarlo más. Por tres puntos cualesquiera, ¿sí? Debería pasar al menos una parábola, salvo que esos tres puntos estén en línea, ¿sí? Tres puntos no alineados deberían determinar una parábola, ¿sí? La idea es hallar eso. Yo lo voy a hacer de dos formas. Una es planteando un sistema de ecuaciones y la otra es con el polinomio interpolador de Lagrange. Se supone que en esta práctica se ha enseñado ese tema y hay que saberlo, no hacerlo de la otra manera. Pero lo voy a hacer para que vean que no es tan raro plantearlo de alguna manera. Yo tengo que mi función f de x va a ser la típica parábola, ¿sí? Que después la voy a llamar de otra manera, y que sé que cuando x vale 1, f de x vale menos 1. Entonces voy a ir reemplazando estos pares de valores, siempre x e y, acá. Me queda, a ver, f de 1 tiene que ser menos 1, y es igual a a por 1 cuadrado, más b por 1, más c. Con el segundo punto tengo f de 0 tiene que ser 1. A por 0 cuadrado más B por 0 más C. Estoy reemplazando acá la X y F de X. Acá F de X vale 2 y X vale 2. O sea que me queda A por 2 al cuadrado más B por 2 más C. Este es mi sistema de ecuaciones. Si yo lo paso en limpio, tengo menos 1 es igual a A más B más C. 1 es igual a 0 por A. No está la A, 0 por B desaparece y me queda C. O sea que es bastante sencillo. Y 2 es igual a 4A más 2B más C. Esto lo puedo resolver incluso sin triangular, porque ya sé que C vale 1. Se me reduce y me queda. La primera ecuación es menos 1 es igual a A más B más C que vale 1. Reemplace, sustituí 1 acá. Y la segunda es 2 es igual a 4a más 2b más 1. Trabajo con esto de alguna manera para resolverlo. A más b es igual a 2, 4a más 2b. ¿Lo resuelvo cómo? Yo multiplico esto por 2. Me queda menos 4 igual a 2a más 2b. 2 es igual a 4a más 2b y resto miembro a miembro. Me queda menos 4 menos 2 menos 6. 2a menos 4a menos 2a. Y esto se va con esto. Quiere decir que a vale 3. ¿Sí? A ver si. Hay algo raro. 4, 2b, c. Ah, está mal, ¿eh? Menos mal que me fijo. Acá, cuando paso el 1 para este lado, me queda un 1. Así que vamos a corregirlo antes de hacer lío. Me da 1. Se me escapó la tortuga. Entonces, esto multiplicado por 2 es menos 4 igual a 2a más 2b. Esto es 1 igual a 4a más 2b, si resto miembro a miembro, tengo menos 4 menos 1 es menos 5 igual a menos 2a y esta se me va. Por lo tanto, a vale 5 medios. ¿Sí? A vale 5 medios, c vale 1 y b la puedo sacar de cualquiera de esas ecuaciones. B da menos 9 medios. B igual a menos 9. Ya tengo la solución, ya sé cómo es mi polinomio. Mi polinomio va a ser 5 medios de x cuadrado menos 9 medios de x más 1. Esto fue bastante cortito, ¿sí? Vamos a hacerlo ahora utilizando el polinomio interpolador de Lagrange. Un polinomio que sea L de x. Tal que L
calculado en 1, es el mismo que f, cambió el nombre. L de 1 sea igual a menos 1, L de 0 sea igual a 1, L de 2 sea igual a 2. Esto es lo que tengo que lograr. Vamos a llamar a esto A0B0, A1B1, A2B2. El grado del polinomio es n igual a 2. Y esto va entre 0, el subíndice entre 0 y 2. Entonces yo voy a buscar una serie de polinomios. Primero voy a buscar un polinomio L de x que sea la sumatoria desde i igual a 0, i igual a 0 hasta 2. Ya empiezo con 0, 1, 2, 3 elementos. Que sea b sub i, aquellos valores para la ordenada b sub i por l sub i de x, por un polinomio sub i que vamos a ir armándolo a partir de aquellos datos. ¿Sí? El polinomio l sub i de x es, acá viene un símbolo raro, ustedes conocen el símbolo de sumatoria, pero acá aparece el símbolo pi que se llama productoria, que es el producto, un sucesivo producto de diferentes elementos. Productoria desde i igual a 0 hasta n de x menos a sub i. Y es importante que acá nos salteemos el... Perdón, acá estoy usando i. Voy a usar otro índice, si no se me va a confundir con este. K. Y esto es k. Me salteo acá, excepto cuando i es igual a k. O sea que cuando i sea 0, no empiezo en 0, sino que empiezo en 1. Y si no, me lo salteo. Dividido una productoria, también cuando i es distinto, perdón, excepto i igual a k, está bien. Es decir, con i distinto de k. La productoria es de k igual a 0 hasta n de a sub k menos a sub i. Perdón, a sub i menos a sub k. Epa. Ni mirando la fórmula me sale. A sub i, este tiene que estar acá como sustraendo y este también. Tienen que estar restando. Entonces empiezo. Vamos a ver. L de 0, L 0 de x, ¿qué será? Empiezo con k igual a 1, porque tengo que ver que i sea distinto de k. Digo, la productoria desde i igual a 1 hasta 2 de x menos a sub k. Otra vez, i, k. Sobre la productoria desde k igual a 1 hasta 2 de a sub i, a sub 0, esto es i igual a 0, ¿ves? A sub 0 menos a sub k. Lo voy a desarrollar. Cuando k vale 1, voy a poner a sub 1. Es x menos a sub 1 por x menos a sub 2. Y ahí paro porque iba entre 1 y 2. Y acá abajo voy a poner a sub 0 menos a sub 1, a sub 0 menos a sub 2. ¿Está? Estos son valores que los tengo allá. Sería x menos a sub 1 es 0 por x menos a sub 2 es 2 sobre a sub 0 es 1, 1 menos 0 por 1 menos 2. Si hago las cuentas me queda 1 acá menos 1 acá y me queda x por x menos 2 sobre menos 1. Ese sería el primer polinomio. Ahora voy con el segundo, el L1 de x. O sea que ahora mi i vale 1. Y digo, la misma sumatoria. Ahora es desde k igual a 0 hasta 2, de x menos a sub k, sobre la productoria de k igual a 0 hasta 2, esto es igual a 0, de a sub 1 menos a sub k. Cuando k vale 0 tengo x menos a sub 0,
x menos a sub 1 no lo tengo en cuenta porque y k tiene que ser distinto de i y k vale 1. Entonces ese lo salteo y me queda a sub 2. Y acá abajo me queda a sub 1 menos a sub 0, a sub 1 menos a sub 2. Es medio obvio por qué me tengo que saltear cuando k es igual a i. Porque si yo tuviera que k puede valer 1, cuando haga 1 menos 1, tengo un dolor de cabeza, esa división por 0. Bueno, paso esto en limpio, me queda x menos a sub 0 es 1. X menos a sub 2 es x menos 2, dividido a sub 1, que es 0 menos 1, por 0 menos 2. X menos 1 por x menos 2 sobre menos 1 por menos 2 sobre 2 positivos. Y vamos con el tercero, L2 de x. Ahora mi i vale 2. No voy a escribir esta expresión, lo voy a poner directamente. Voy a poner x menos a sub 0, x menos a sub 1. Ya el 2 no va, porque i vale 2. Y acá tengo a sub 2 menos a sub 0, a sub 2 menos a sub 1. Estos son los mismos, ven, a 1 con a 1, a 0 con a 0. Me queda x menos 1 por x menos 0, por x menos 0, dividido a 2 es 2 menos 1 por 2 menos 0. Me queda x menos 1 por x sobre 2 menos 1 es 1 por 2, perdón, 2. Entonces, ahora voy a armar este. ¿Ven? Esto sí es una sumatoria. Esto es sumatoria. Esto es productoria. Esto es la letra griega sigma, la letra S mayúscula, ya la deben conocer. Y ahora empiezo. Desde i igual a 0 hasta 2 sería b sub 0, b sub 0 es este, por l0 de x más b sub 1 por l1 de x más b sub 2 por l2 de x. Es mucho más engorroso que aquello, ¿sí? Pero tiene una ventaja esto, que es más sistematizable. Todas estas cuentas se pueden hacer de manera automática, con algún programa de computación, etc. Bueno, reemplacemos. B sub 0 es menos 1. Menos 1 por L0, lo teníamos acá. X por X menos 2 sobre menos 1. Más B sub 1, que es 1, por L1. L1 es este. X menos 1 por X menos 2. Y el último, B sub 2, que es 2, por este. Más 2 por X menos 1 por X todo sobre 2. Simplifico este con este y me debería quedar esto. ¿Sí? Si yo hago todas esas cuentas, tendría que llegar a la misma expresión. Uno menos uno, cero, uno, dos, dos. Me está faltando un dos acá. Este L1, este tenía un dos. Si no, no me iba a dar esto. Ahí se me escapó un poco la tortuga, ojo. Bueno, hagamos las cuentas. X por x cuadrado menos 2x. Acá tengo más x por x cuadrado menos 2x menos x más 2, todo sobre 2, más x cuadrado menos x. Saco como un denominador 2 para todos y me queda 2x cuadrado menos 4x más x cuadrado menos 2x menos x más 2 más 2x cuadrado menos 2x, y ahora agrupar 2x cuadrado más x cuadrado más 2x cuadrado son 5x cuadrado.
menos 4x, menos 2 y menos 1 son menos 7, menos 2 son menos 9x. Y términos independientes tengo el 2, más 2. Todo esto dividido 2, o sea que mi polinomio L de x es 5 medios de x cuadrado menos 9 medios de x más 2 dividido 2, 1. Que dio igual a este. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Esto es un poco engorroso, sí, pero tampoco es nada del otro mundo. Hasta el próximo ejercicio.